वासुदेवे पगावती भक्तियोगः प्रयोजितः जनजात्यासु वैराग्यं यनं छजत् अहयतुकम् वासुदेवे पगावती भक्तियोगः प्रयोजितः जनजात्यासु वैराग्यं यनं छजत् अहैतुकम् Vāsudeve bhagavati bhakti-yogaha Prayoyitaha janayati asu Yanam janam chayat ahaitukam Traducción palabra por palabra Vāsudeve a Krishna, bhagavati, a la personalidad de Dios Bhakti-yogaha, contacto del servicio devocional Rayojitaha, siendo aplicado. Yanayati, produce. Ashu, muy pronto. Vairagyam, desapego. Gyanam, conocimiento. Cha, y. Yat, aquello que. Ajay sin causa. Traducción y significado por su Divina Gracia, Srila Prabhupada. Por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. Significado Aquellos que consideran que el servicio devocional que se le presta al Supremo Señor Sri Krishna es algo así como los asuntos emocionales del mundo material, puede que arguyan que en las escrituras reveladas, se recomienda el sacrificio, la caridad, la austeridad, el conocimiento, los poderes místicos y otros procesos similares de iluminación trascendental. Según ellos, el bhakti o el servicio devocional del Señor está hecho para aquellos que no pueden realizar las actividades de alta categoría. Por lo general se dice que el culto bhakti está hecho para los shudras, vaisyas y la poco inteligente clase femenina. Pero eso no es cierto. El culto bhakti es la más alta de todas las actividades trascendentales y por ende es simultáneamente sublime y fácil. Es sublime para los devotos puros que están sumamente interesados en ponerse en contacto con el Señor Supremo y es fácil para los neófitos que apenas se encuentran en el umbral de la casa del bhakti. Lograr ponerse en contacto con la Suprema Personalidad de Dios, Shri Krishna, es una gran ciencia y está abierta a todos los seres vivientes, incluso a los Shudras, Baishas, mujeres y hasta aquellos que son más bajos que los Shudras de bajo nacimiento. De manera que, ni hablar de los hombres de alta categoría, como los brahmanas capacitados y los grandes reyes autorrealizados, las otras actividades de alta categoría designadas con los nombres de sacrificio, caridad, austeridad, etc., son todas factores corolarios que se derivan del puro y científico culto bhakti. Los principios de conocimiento y desapego son dos factores importantes en la senda de la iluminación trascendental. Todo el proceso espiritual conduce hacia el conocimiento perfecto de todo lo material y espiritual. Y los resultados de ese conocimiento perfecto consisten en que uno se desapega del afecto material y se apega a las actividades espirituales. Desapegarse de las cosas materiales no significa volverse inerte por completo, como creen algunos hombres con escaso acopio de conocimiento. Naish karma significa no emprender actividades que produzcan efectos buenos ni malos. La negación no significa negación de lo positivo. La negación de lo que no es esencial no significa negación de lo esencial. De forma similar, el desapego de las formas materiales no implica la anulación de la forma positiva. El culto bhakti está hecho para la comprensión de la forma positiva. Cuando se llega a comprender la forma positiva, las formas negativas quedan eliminadas automáticamente. Por consiguiente, con el desarrollo del culto bhakti, aplicándole el servicio positivo a la forma positiva, uno se desapega naturalmente de las cosas inferiores y se apega a las cosas superiores. De igual manera, siendo el culto bhakti la ocupación suprema del ser viviente, lo conduce a éste fuera del disfrute material de los sentidos. Ese es el signo característico de un devoto puro. Él no es un tonto, ni tampoco está ocupado de las energías inferiores, ni tampoco tiene valores materiales. Esto no se logra mediante el razonamiento árido. Ocurre de hecho por la gracia del Todopoderoso. En conclusión, aquel que es un devoto puro tiene todas las demás cualidades buenas, es decir, conocimiento, desapego, etc. Pero aquel que únicamente tiene conocimiento de desapego no está necesariamente bien versado en los principios del culto bhakti. El bhakti es la ocupación suprema del ser humano.